Muy buenas tardes a todos. El presente es para hacer una presentación con respecto al estudio de las condiciones de trabajo, iluminación y ruido en una empresa de giro comercial de la localidad. Esta presentación corresponde al artículo con clave CIER 164, cuyos autores son Ernesto Ramírez Cárdenas, Mauricio López Acosta, Mayra Yamilet Cervantes Otelo y Alba Yasmín Rivera Ceballos. Este documento está siendo presentado como parte del Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática, por sus siglas CIERMI 2024. Para hablar un poco del estudio, a manera de antecedentes, le mostramos lo siguiente: el sector salud y los dispositivos médicos en nuestro país, ¿no? Si hacemos un comparativo del Producto Interno Bruto de México con respecto a otros países, nos podemos encontrar con un gráfico muy similar a lo que está proyectado en pantalla. Este gráfico fue extraído como fuente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 2024 y podemos ubicar a México en este gráfico, en donde está esta línea punteada, ¿no? Como tal. Aquí podemos ver a nuestro país, cómo aparece en su ubicación. Países como Estados Unidos, que podemos ver aquí, y Alemania en colores diferentes, son países que fueron resaltados solo para hacer un comparativo, puesto que pues, se distinguen por su... Por su gran economía, por así decirlo. La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos 2020 indica que el valor de mercado que tiene México a nivel mundial en cuanto a la producción de dispositivos médicos es de 15.220 millones de dólares, lo que ha generado 130 mil empleos de forma anual. Esto es, pues, en un nivel global. A nivel nacional, podemos ver la distribución de unidades económicas de dispositivos médicos en México. Aquí podemos apreciar cómo se encuentran a lo largo del país. Esta es la distribución como tal y un colorama para una mejor apreciación, siendo la Ciudad de México la que lleva una delantera y otros estados en otro país, pues con menor cantidad, pero con igual de importancia, ¿no? La empresa bajo estudio es una empresa de dispositivos médicos. Fue fundada en 1995 y se dedica a la comercialización de accesorios e inmuebles médicos. Como empresa, nos dimos a la tarea de desarrollar un FODA con sus... Este FODA son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y encontramos que como fortaleza cuenta con un plan de desarrollo donde involucra todos los procesos de mejora continua que tienen que ver con la distribución y con la producción de los bienes o servicios que ofrecen. Tiene una oportunidad que es la aplicación de las buenas prácticas. Se ha hecho saber los beneficios que traen las buenas prácticas de manufactura, han encontrado en ellas un muy buen nicho para poder mejorar como tal. Como debilidad, la falta de seguimiento de la propuesta de mejora en los estudios y como amenaza, la competencia, que es cada vez más se anticipa y se especializa en lo que al área se refiere. Se hizo un diagnóstico donde se encontró que el 80% de los trabajadores presentan intensidad de iluminación en su puesto de trabajo. A manera de entrevistas, se les pregunta a los trabajadores qué opinan con respecto a la iluminación. Así a grandes rasgos, solo como punto de partida. Al 60% le produce reflejos molestos, lo cual afecta a su desarrollo de las labores. Y el 50% se siente afectado por el ruido que se genera en el área de trabajo. Entonces aquí hay dos factores importantes, iluminación y ruido. Y ambos tienen que ver con el ambiente que se da en el sitio de trabajo. Al explorar un poco más, hacer un recorrido, nos encontramos con lo siguiente. En materia de iluminación,
En el área de ventas se encontraron lámparas fundidas, la iluminación en el almacén, las luminarias están muy abajo, como se puede apreciar aquí en la imagen. En logística y en finanzas, en logística, ahí la iluminación es exagerada, lo que provoca que los trabajadores tengan que cubrirla con cartones y acá pues aparece apagada. Simplemente es una muestra de lo que se apreció por toda lo que es la compañía. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué acciones debería implementar la empresa comercial para reducir o eliminar los factores de riesgo? Esa pregunta se va a contestar con este objetivo. Hay que generar acciones de prevención y o control para la reducción o eliminación de factores de riesgo ergonómico ambiental, puesto que detectamos que se debía a ruido e iluminación. Y por ello es que está asociado a los mismos. Como objetivo específico, primero tuvimos que identificar los factores de riesgo ergonómico ambiental en las áreas de trabajo que permita mejorar la eficiencia en las áreas bajo estudio como tal. ¿Qué método usamos? Aquí, la norma 0325 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, referente a la evaluación de los estudios asociados a la iluminación, nos marca las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Para la evaluación, para la evaluación, perdón, de ruido, aquí tuvimos que dar cumplimiento a lo que especifican las normas 011. En resumidas cuentas, los anexos tienen información muy significativa sobre cómo hacer una evaluación de iluminación, tanto para iluminación como para ruido. Entonces ahí vienen los pasos. Los pasos se los presento a continuación. Para iluminación, habría que tomamos medidas, alto, ancho, largo. Se cumplieron ciertos requisitos. Por ejemplo, uno de ellos es encender las lámparas con anticipación para que iluminen o se calienten de la forma apropiada. Hay que calcular los índices de área y establecer la ubicación de los puntos de medición. Hay que medir la iluminación y la reflexión. Para eso ocupamos un aparato llamado luxómetro, el cual coloreo en este momento. Identificamos el nivel mínimo en relación con las tareas visuales. Es decir, dependiendo la tarea, hay un nivel que debiéramos de usar como comparativo. Elaboramos una tabla del puesto de trabajo con su nivel de iluminación y analizamos los resultados de esa tabla. Prácticamente la tabla nos arroja las mediciones, su promedio, el máximo, el mínimo y el comparativo. ¿Contra qué nos estamos midiendo? ¿Contra qué debemos de cumplir basado en la norma? De manera adicional, optamos por aplicar un cuestionario que emite el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por sus siglas INHT de España. Y este cuestionario nos ofrece información cualitativa que nos va a permitir llegar a una mejor decisión y construir una mejor propuesta como tal, que es el paso 9, generar las propuestas. En materia de ruido, de igual forma, nos apegamos a la norma. Primero, habría que cumplir con los requisitos de las mediciones. En este caso, uno de los requisitos es que el instrumento de medición llamado sonómetro esté calibrado, lo cual cumplió a plenitud, ¿no? Se toman lecturas cada 5 segundos en el área bajo estudio durante 5 minutos. Se calcula la fórmula de nivel sonoro para cada lectura. Se calcula con la fórmula el nivel de exposición de ruido, el NER, por cada área y se analizan los resultados obtenidos. Estos fueron los pasos que seguimos para realizar nuestros estudios de iluminación y de ruido. A continuación, les presento los resultados. En materia de iluminación, encontramos, después de evaluar todas estas áreas, encontramos que ventas, logística y una primera sección del almacén no cumplen con los niveles de iluminación permitidos que se requieren como tal.
Se está pactado por 200 lux, ¿sí? Y ellos están un poquito debajo de ese valor como tal. Ahora bien, hay algunos que dependiendo las condiciones de la tarea, sí cumplen estando debajo de los 100 lux. Esto es porque la norma así lo marca como tal. Otra vez, depende mucho de la tarea. Para poder entender un poquito la percepción del trabajador, aplicamos el instrumento emitido por el Ministerio de Seguridad y Salud en el Trabajo de España y encontramos que el 21.4% de los trabajadores tienen que forzar la vista para trabajar. En mi puesto de trabajo, pues la luz es molesta, lo emiten casi el 43%. Las luces producen brillos, lo emite el mismo 43%, y así me puedo ir con esta encuesta como tal. Ahora bien, cuando miro las lámparas, pues también refleja un problema en mi vista e interfiere con el desarrollo de mi tarea. En cuanto a los síntomas, ¿cómo se sienten derivados de esa iluminación, ya sea alta o baja? El 57.1% establece que experimenta fatiga. El 78.6% tiene la vista cansada y así me puedo ir con las demás apreciaciones, ¿verdad? Entonces, en ruido, que es el siguiente elemento a evaluar, aquí con agrado vimos que todas las áreas cumplen con los niveles de ruido que permiten. En este caso, estamos hablando de por el tiempo de exposición de 8 horas y 90 decibeles, que es lo que debieran de cumplir. Todos después de la valoración, después de aplicar el procedimiento, ahora sí que paso por paso, dieron estos números y por lo tanto todas cumplieron. Esta gráfica solo es como referencia de los niveles de ruido y si estamos hablando de 90 decibeles, es similar al ruido que provoca una aspiradora, ¿verdad? ¿Sí? Ahora que si estás escuchando un concierto de rock, ahí ya son 120 decibeles. Si estás para cuando despega un avión, son 150 decibeles. Y así me puedo ir. Simplemente es una relación para poder entender mejor los resultados a los que llegamos. ¿Qué propuesta de mejoras hicieron? En este caso, a la empresa, nosotros le estamos sugiriendo un regulador de luz que le permita estar graduando la iluminación en los momentos que ellos consideren. Esto sería aplicado en todas las áreas de trabajo. También, aprovechando que va a haber movimientos en la empresa, se está sugiriendo una redistribución de las áreas de trabajo, tal como aparecen las imágenes. En conclusión, vemos con agrado que se cumplió con éxito el objetivo, se generaron acciones de prevención que disminuyen el riesgo de salud con respecto a la iluminación, y eso pues permite mejorar el rendimiento de los trabajadores durante su jornada laboral. Aquí les dejo algunas recomendaciones también, como la evaluación de los estudios ergonómicos en las áreas asociadas a la temperatura y en la distribución de las plantas para mejorar espacios en las áreas y la expansión de la organización. Ya para finalizar, no me queda más que agradecerles su atención y aquí tienen algunas de las referencias. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho la atención y la disposición a escuchar esta presentación.